que también nos acompaña eh, Sergio Rojas. Sergio este, fue el líder de registro hasta hace un tiempo, tiene mucha experiencia en todo este tema de políticas. Eh, hoy Janina está ocupando el puesto de líder de servicios de registro, eh, luego de haber sido oficial de, de políticas, así que también mucha experiencia me van a ayudar para poder llevar este taller adelante. Eh, y también tenemos, Sergio. no sé si Sergio está por ahí para que pueda saludar. Estoy por aquí. Hola Mariela. Ah, hola a todos. Hola Sergio. Será un aquí gusto estamos. poder asistir en este tutorial. Así que cualquier cosa, estoy así, aquí a las órdenes. Excelente. Así que estamos todos. Y, y bueno, les voy a empezar a contar un poco cómo es la dinámica y después les voy a presentar a dos personas más. Eh, bueno, eh, ahora vamos a empezar con una presentación de unas slides. Yo en, en cualquier momento voy a empezar a, a mostrar mi presentación, les voy a compartir pantalla, pero antes les cuento, vamos a, a dar unas slides informativas eh, acerca del ACNIC, acerca del proceso de desarrollo de, de políticas eh, y también eh, vamos a hacer una actividad. Vamos a tratar de hacer una actividad lo más interactiva posible, probando algunas cositas que hasta ahora no hemos probado. Entonces, para ello, nos van a ayudar también y están con nosotros los dos moderadores del Foro de Políticas, que son Ariel Weger y eh, Tomás Lynch. Chicos, están por ahí, pueden saludar. Hola, Tomás, acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ariel, acá. Buenos días para todos. Un placer tenerlos, chicos. un placer que nos acompañen en, el, en este taller porque entonces le podemos dar a la audiencia este, eh, herramientas mucho más enriquecedoras desde distintos puntos de vista. Voy a pasar entonces a compartir mi presentación. Si les parece, arrancamos. A ver, ¿dónde le encuentro? Mi presentación. Acá está. Y me van a confirmar que la están viendo. Sí, Mariela, Hola, la vemos. Excelente. Vamos a ver en modo presentación. Vamos a minimizar. Bien, empezamos entonces. Bueno, vamos a tratar de hablar lo más pausado posible porque tenemos interpretación simultánea y queremos que durante toda esta sesión las intérpretes no nos quieran matar con todo esto, eh, con toda nuestra velocidad y nuestra adrenalina que le ponemos al taller, así que vamos a tratar de hablar pausado, vamos a tratar de no sobreponernos unos a otros, y, pero bueno, haremos todo lo posible para que sea lo más claro eh, posible para todos ustedes. Eh, como les comentaba, en este taller es un taller abierto para toda la audiencia, para que puedan entender. Por un lado, las políticas que se van a discutir en el foro público de políticas, pero además para que entiendan cómo esas políticas llegan a tener que discutirse en, el, en dicho foro. Vamos a empezar. Como es costumbre, empezamos comentándoles eh, acerca de los registros regionales de Internet. Es muy importante, no, no toda la audiencia es eh, habitual. Eh, todos los, los eventos, así que es una buena oportunidad para contarles que los registros regionales de Internet son los. Existen cinco en el mundo y son quienes se encargan de la asignación o administración de lo que son los recursos numéricos de Internet. ¿A qué nos referimos con recursos numéricos? A las direcciones IP versión 4, IP versión 6 y los sistemas autónomos. Eh, como pueden ver en pantalla, Aproximadamente según las regiones geográficas, los registros regionales están distribuidos. Eh, ARIN para todo lo que es Estados Unidos y Canadá, AFRINIC para la zona de, de África, también tenemos RIP en la zona de Europa y APENIC para la zona de Asia-Pacífico. En lo que respecta a nuestra región, la, eh, Latinoamérica y Caribe, quien se encarga de la administración de los, de los recursos numéricos es LACNIC. Entonces vamos a hablar un poquito de LACNIC. LACNIC es una asociación internacional sin fines de lucro que se estableció en Uruguay en el año 2002, específicamente en la ciudad de Montevideo. Hoy por hoy, LACNIC tiene más de 11.000 asociados de 33 eh, territorios de la región. Esos eh, 11.000 asociados significa que son usuarios y organizaciones, empresas, eh, etcétera, que han solicitado recursos numéricos al ACNIC. LACNIC ha hecho la asignación correspondiente, y entonces a partir de ese momento eh, pasan a ser parte de la membresía del ACNIC. Eh, como les decía, ellos son operadores, proveedores de servicios de Internet, distintos tipos de empresas. Eh, la academia, o sea, el, el, todo el sistema educativo, los gobiernos y los usuarios finales. ¿Pero cómo es que LACNIC administra estos recursos? Bueno, LACNIC lo hace a través de eh, políticas o reglas, normas, leyes, podríamos decirlo, que son las que determinan cómo es que debe hacer para administrar justamente los recursos. Como les decía, esos recursos son IPv6, y IPv4, los sistemas autónomos. Entonces, esas reglas dicen cómo es que el ACNIC debe administrarlos, pero además también cómo es que el ACNIC debe llevar adelante el mismo proceso, justamente desde que una, desde que una regla política o norma eh, se genera hasta que pasa a ser. Su paso final, que es ser parte del manual de políticas del ACNIC. Esto es como si en un gobierno, pongamos, es de las leyes que discute el Parlamento y luego pasan a ser parte de la Constitución, por ejemplo. Eh, algo similar. Entonces, ¿quiénes son los que deciden este, cuáles van a ser esas reglas o normas? ciertas personas. Ahora les voy a decir exactamente quiénes. Ellos son las que las redactan y luego son volcadas al manual de políticas. Eso, todo eso lleva un proceso y ahora vamos a ir desglosando un poquito. Les decía, hay personas, una o varias personas que redactan esas propuestas de lo que podría ser una ley o una norma que queremos que rija en lo que es la administración de estos recursos y quiénes son. Esos somos todos, todos nosotros, todos ustedes que están escuchando, la comunidad en general, la comunidad de Internet de, eh, en general, de la región y de otras regiones. Ahora lo vamos a ver bien. Cualquier persona o grupo de personas que quiera proponer una eh, política para la administración de los recursos numéricos puede hacerlo. Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué necesita esa persona o grupos de personas? Entonces nos empezamos a preguntar, ¿necesita asistir a todas las reuniones del ACNIC? ¿Es necesario? No, no es necesario participar en todas las reuniones del ACNIC. Tampoco es necesario pagar para que la propuesta esa pueda llevar, eh, llegar a ser a una política. ¿Necesita además ser miembro del ACNIC? No, tampoco es necesario Cualquier persona o grupo de personas de la comunidad en general puede presentar una, una propuesta de políticas. ¿Necesito tener, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico? Sí. Acá les vamos a decir que sí. Efectivamente, se necesita tener una cuenta de correo electrónico. Solo eso. ¿Por qué? Porque quienes hacen una propuesta de políticas tienen que pertenecer a una lista de discusión que es eh, políticas.net, pues se las vamos a escribir en el, en el chat para que la tengan. Y para inscribirse es en este link que ven en pantalla. Solamente ese es el requisito. Así que con una cuenta de correo electrónico ya estoy habilitado para poder generar cualquier propuesta que si pasa un determinado proceso, que ahora les voy a contar cómo es, entonces se puede transformar en una política para administrar esos recursos. De toda la región y ser parte de lo que es el manual de políticas. Bueno, les decía que eso lleva un proceso, por supuesto. Una vez que las personas o la persona hace la propuesta, que la hace a través de un formulario web muy simple que está en la página del ACNIC y completa simplemente sus datos personales y además pone allí, eh, ¿qué es lo que justi eh, cuál es la justificación de por qué presenta esa propuesta y dice qué es lo que la propuesta eh, cambiaría o crearía, en fin, desarrolla la propuesta que, que, que está queriendo llevar adelante. Una vez que eso sucede y lo envía, empieza este proceso que nosotros llamamos PDP o proceso de desarrollo de políticas. La sigla PDP la van a escuchar durante todo el evento. El PDP... Entonces, se dispara al momento que, se, que llega la propuesta por parte de cualquiera de ustedes y lo primero que tiene que atravesar es una etapa que se llama de discusión inicial. ¿Qué es eso? Es una etapa de ocho semanas que contempla la discusión en la lista pública de políticas, porque cuando ustedes generan esa propuesta automáticamente llega un mail a la lista de políticas que dice... Por ejemplo, Mariela Rocha acaba de proponer una nueva, eh, acaba de realizar una nueva propuesta de políticas. Es, dice el título y la describe. Entonces, ahí la gente que está suscripta subscri a la lista de políticas la lee y comienza la discusión. A mí me parece bien, a mí me parece mal. A mí no me gusta tal parte, no sé qué problema resuelve, todo ese tipo de comentarios. Y ese periodo se deja abierto durante ocho semanas para que la comunidad se pueda expresar al respecto. Una vez que pasaron esas ocho semanas, pero además la política fue presentada en lo que nosotros llamamos Foro Público de Políticas, que es el mismo que se va a desarrollar este martes. Eh, 6 de octubre en el evento, en nuestro evento del ACNIC 34 que se lleva a cabo en general en cada uno de los eventos del ACNIC en general a veces tenemos que poner este, algunos foros públicos de políticas adicionales pues les voy a contar por qué entonces una vez que la política atravesó las ocho semanas estuvo las ocho semanas en discusión y fue presentada en uno de los foros entonces los que ocupan el rol de moderadores, en este caso se los acabo de presentar, Tomás y Ariel, eh, que son los moderadores eh, que están en este momento en funciones, ellos determinan lo que se llama el consenso. Nosotros vamos a ver ahora bien qué es el consenso, cuál es la definición, pero para poder entender bien el proceso de desarrollo de política, pongámosle otra palabra, que sería, ellos determinan la aceptación. De la, eh, de la propuesta. Determinan qué tan aceptada está por, por la comunidad. Después, este, Ariel también en su presentación les va a mostrar eh, qué toman en cuenta para, det para determinar esa aceptación o consenso, que es la palabra eh, exacta que hay que utilizar. Durante dos semanas, Ariel y Tomás, o el moderador que esté en funciones, va a analizar si la propuesta que... Este, se discutió durante todo ese periodo, llegó a consenso. Si llegó a consenso, entonces se pasa a la próxima etapa, que es la de últimos comentarios, esta que están viendo en pantalla, que son cuatro semanas. Es algo así como decir, bueno, nosotros estamos anunciando que esta política, según creemos, llegó a consenso, pero damos cuatro semanas más eh, para que puedan hacer unos últimos comentarios. Es como decir, eh, hablen ahora o callen para siempre, una cuestión así. Y, y bueno, ahí la comunidad podría expresarse, por ejemplo, diciendo, no estoy de acuerdo con que haya tenido consenso. O sí, me parece que está muy bien que, que, que el consenso era claro. O sea, la comunidad puede expresarse o no. Son cuatro semanas que se da de margen para que... Este, evaluar lo que, les de, lo, lo que les decía, el segundo consenso. Segundo consenso en cuanto al primer consenso, ¿no es cierto? Entonces, finalizadas esas cuatro semanas de últimos comentarios, durante una semana Ariel y Tomás, en este caso, nuevamente van a decidir si se alcanzó este segundo consenso. En caso de que se haya alcanzado el segundo consenso, se pasará a la etapa siguiente que es la ratificación de la propuesta por parte del directorio. El directorio de LACNIC recibe la propuesta que fue consensuada por la comunidad, la analiza y, y decide si la ratifica o no. Si el directorio la ratifica, esa propuesta pasa directamente a implementación. A veces la implementación es inmediata y a veces no, requiere de tiempos porque hay que adaptar sistemas o cosas así. En el caso de que la ratificación por parte del directorio no se, no, no se lleve adelante, o sea, este, el directorio decida no ratificar la propuesta, entonces se le pide a la lista que analicen, hagan un análisis más exhaustivo de la situación y el proceso se reinicia. Pero además, el proceso se reinicia si, por ejemplo, Supongamos que la propuesta que hizo Mariela Rocha llega a tener, llega a estas dos semanas donde eh, los moderadores tienen que decidir si en la lista pública de políticas si y en el foro hubo consenso, y los moderadores deciden que no, que no hubo consenso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa que los moderadores le van a decir al autor, en este caso a Mariela Rocha, le van a decir eh, no, no hubo consenso. Eh, te proponemos o abandonar la política porque no es aceptada o consensuada por la, por la comunidad o que presentes una nueva versión. Entonces el autor decide. En el caso de que el autor decida, por ejemplo, no voy a presentar una nueva versión, yo creo que esta política tiene que quedar en el manual de políticas. Estoy convencida de eso. Entonces la voy a volver a redactar teniendo en cuenta toda la discusión que hubo y los comentarios que recibí de la comunidad. Voy a hacer una nueva versión. La nueva versión inicia el proceso nuevamente. comienza otra vez con el, el primer, la primer parte del proceso de la discusión inicial. Bueno, esto es el, lo que les contó, lo que les conté recién, es lo que llamamos PDP, Proceso de Desarrollo de Políticas. Todas las etapas que pasa una propuesta hasta convertirse en política y poder ser volcada en el manual de políticas. Hablamos de consenso. Yo les hablé de la palabra también aceptación. La palabra correcta es consenso. Primero les voy a leer eh, la definición. Se entiende que una propuesta ha alcanzado consenso cuando es apoyada por opiniones significativas, luego de una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Es importante que la discusión exista. Una propuesta que llega a la lista y no se discute, no se puede decir que es aceptada por la comunidad, no hubo discusión. Eh, y además, en caso de haber objeciones respecto a la propuesta, esas objeciones, los autores tienen que poder eh, objetarlas de manera, eh, perdón, de, de, tienen que poder eh, responder a esas objeciones. Y que esa objeción quede, digamos, neutralizada. Si eso no ocurre, o sea que hay objeciones técnicas que no se pudieron refutar, entonces tampoco se puede definir que hay consenso. El consenso, entonces, como les decía, se mide en dos instancias: se mide en la discusión que hay en la lista de políticas. Y también en la discusión que se hace en el foro presencial. Los moderadores tienen que tomar en cuenta todo eso para definir si realmente una propuesta tiene consenso o no. No es tarea fácil. Para nada. Ellos después le van a contar mejor, pero no, no es tarea fácil. ¿Qué tenemos para este LANCNIC 34 online? Tenemos cinco propuestas que vamos a discutir. Eh, en realidad teníamos más propuestas, pero este lo que nos, nos pasó es que el tiempo es finito, lamentablemente, es que tuvimos que elegir cinco eh, de, de todas las que teníamos. Entonces hay propuestas que pasaron a un siguiente foro que probablemente se haga antes de fin de año, pero bueno después les estaremos informando sobre eso. Las cinco que se van a discutir en este foro son las que ustedes están viendo en pantalla. Las que dicen new al lado es porque es la primera vez que se presentan en un foro. En cambio, la primera de las políticas este, va ya por su versión 6. No es la primera vez que se presenta en un foro, va por su versión 6. Y lo que me gustaría que rescaten también de esto es que fíjense que tienen un, todas las políticas, tiene un identificador que lo coloca el sistema al momento en que ustedes ingresan la propuesta a través del sistema de políticas. Esto lo ingresa este ID, este identificador, lo coloca el sistema y este es el nombre que le da el autor de la propuesta de políticas. O sea, esta parte la asigna el sistema, esta otra parte... La decide el autor de la política. Bueno, acá los tenemos en fotitos a los chicos para que no se olviden de ellos. Tanto Ariel como Tomás son dos personas muy activas en la comunidad desde hace muchísimos años. Eh, han sido elegidos en el proceso electoral que se hace para elegir moderadores. Este, y Ariel va a estar cumpliendo su periodo, ahora su segundo periodo. Desde, el, desde este año hasta el 2022, Tomás va a estar eh, terminando su periodo en el 2021, porque va a haber elecciones entonces. Eh, son eh, dos personas muy carismáticas que hacen que los foros públicos de políticas realmente sean eh, muy entretenidos y nos animan mucho a participar. Así que esa es la idea y que los conozcan hoy. ¿no? Y así ya están preparados para el martes. Miren lo que les muestro acá. Me gustaría mostrarles una foto del foro público de políticas con toda la gente sentada en el mismo salón, cuando los se levantan a opinar al micrófono. La verdad, estamos haciendo los eh, foros online, la situación ampliamente conocida por todos ustedes, pero eh, fíjense que se hace un esfuerzo muy grande para, eh, para lograr una verdadera interacción entre todos los participantes y eso es lo que vamos a ver el martes. El martes 6 de octubre, esos son los horarios en los cuales eh, va a haber los distintos, son los distintos slots eh, del foro público de políticas. Bueno, a ver, actividad de hoy entonces. Espera, pensé que tenía que seguir hablando un poquito más y ya vamos a entrar en la actividad. Les voy a contar cómo es que vamos a trabajar. Vamos a elegir dos propuestas ya las elegimos con los junto con los moderadores y, y con Janina eh, vamos a eh, tenemos elegidas dos propuestas que las vamos a explicar las va a explicar Ariel eh, y Tomás ellos van a explicar dos políticas en las cuales vamos a trabajar en la segunda parte una vez que ellos explicaron esas eh, políticas es el momento que queremos empezar a interactuar con ustedes, para que se evacúen dudas, para que nos hagan los comentarios sobre las políticas, para que hagan preguntas. Todo lo que pase hoy en el foro, en el foro, en el taller, todo lo que ocurra hoy en el taller no es parte del foro público de políticas. Quiero que eso les quede, este, que, que quede bien claro. Todo lo que ustedes comenten hoy acá, si creen que es importante para la política, tienen que luego decirlo en el foro público de políticas. Esto no es, con, no, no es un taller, es un juego, es una práctica para que ustedes puedan conocer parte de las políticas que se van a discutir y para que puedan practicar lo que es comentar sobre las políticas y recibir un feedback al respecto, pero de ninguna manera los comentarios que ustedes hagan acá serán tomados en cuenta para la evaluación o el consenso de la política. Eso se hace directamente en el foro el día martes. Y finalmente, una vez que recibimos todos sus comentarios, ahora les voy a decir cómo, vamos a hacer una sesión de conclusiones junto con los moderadores, Janina y, y Sergio. Eh, antes de pasarle la, la palabra a Ariel, que nos va a presentar las políticas sobre las que vamos a trabajar, este, se las muestro, después les voy a comentar cómo es que vamos a recibir los comentarios de ustedes. Eh, por ahora lo que más me interesa es que lo escuchen a Ariel. Ariel va a eh, trabajar sobre estas dos... Propuestas explicándoselas. ¿Qué te parece, Ariel? ¿Estás listo para poder presentarlas? Vamos, vamos a ver si sale. Vamos. Gracias, Mari. Eh, lo vamos a, a presentar eh, también con Tomás, así que voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, se ve muy bien, Ariel. Bueno. Primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias, Mari, por esta hermosa introducción. Hola, don Tomás. Eh, voy a decir... Hola, don Pepito. <laughs> Nosotros van a ver que eh, nos caracterizamos por no ser tan serios a la hora de, de hacer el foro por ahí. Queremos siempre de que esto sea lo menos acartonado posible y que no, no sea súper aburrido. Eh, entonces, bueno, no, 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 no se sorprendan si por ahí bromeamos un poco entre nosotros y, y tratamos siempre de que la gente participe. Eh, primero que nada, antes de darle paso a Tomás para presentar la primera propuesta, eh, nosotros insistimos mucho con este tema. Eh, no hace falta ser un, un super experto eh, para poder presentar una propuesta o bien para poder opinar qué nos parece una propuesta que presentó otra persona. Ustedes eh, tengan en cuenta de que cada uno desde su propio lugar tiene un punto de vista que es muy significativo para saber si las propuestas tienen que avanzar o no. No hace falta que ustedes sean, este, ya lo explicó Mariela, no hace falta que sean de la región, no hace falta este, que, que sean expertos en telecomunicaciones eh, o, o en políticas, sencillamente desde su propio espacio, desde su, este, desde su propio lugar ustedes tienen la posibilidad de expresar si eso que se está proponiendo eh, de alguna manera genera alguna mejora en, el, en, el, en lo que es el manual de políticas o no. Entonces, sáquese de la cabeza que hay que ser un super experto o, o quizás por ahí van a ver que hay personas que son, muchos de los autores son gente muy experimentada de la comunidad y que por ahí son muy famosos en el, en el ámbito de nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que ustedes no le puedan refutar de alguna manera algún concepto o aunque sea alguna pequeña línea de lo que proponen. Así que, por favor, no, no tengan vergüenza de poder hacer todos los comentarios que hagan falta. Y recuerden, eh, todo lo que comentemos acá, nosotros no lo estamos contando para, para el consenso, o sea, no tiene validez, nosotros estamos practicando esto y cualquier idea, cualquier cosa que, que ocurra lo van a tener que repetir durante el foro el día martes, ¿sí? porque siempre pasa de que en los talleres de, de, de política salen muy buenas ideas y después algunos no, medio que no se animan a replicarlas en el foro, pero les pedimos sí. por favor de que lo hagan. Este, otro aviso importante, y le doy paso a Tomás, nosotros los moderadores no somos los que presentamos las propuestas, son autores. Eh, entonces, nosotros les vamos a contar... Dos propuestas de dos autores, eh, y de ninguna manera eh, vamos, vamos a hacer algunos comentarios al respecto, siempre tratando de jugar un poco al abogado del diablo, ¿no? hablando de, desde un punto de vista y desde el otro. Y de ninguna manera estamos eh, incitándolos a ustedes a, a, a decir o, o a. No nos queremos convencer de que una propuesta esté bien o esté mal. Sencillamente tratamos de mostrarle los dos lados o los varios lados que tiene una conversación para que ustedes puedan formar una opinión y puedan dar un feedback este, en el próximo foro. Así que por más de que Tomás o yo o Mariela eh, hagan algún comentario, eso no necesariamente les tiene que decir si la propuesta está bien o mal. Así que bueno, acá están las dos propuestas que vamos a presentar y la primera es toda de Tomás. Bueno, excelente. Esta propuesta ha sido presentada por un autor. Como ven el número ahí, 2023 fue la tercera propuesta presentada en este año 2020. Y lo que dice la propuesta, a ver si puedo... ¿Cómo será? Pues estoy tratando de tomar control. Ariel, no sé. No. Sí, sí, hay cambio. Cambió, cambió. Bueno, eh, lo que dice la... Ahí está. El título es El análisis de impacto es obligatorio. Y primero expliquemos qué es el análisis de impacto. Este, este, ya lo explicó Mariela, pero vamos a reforzarlo aquí. Eh, nosotros como comunidad presentamos propuestas de políticas. También como comunidad las discutimos entre todos, verificamos si hay algo que nos gusta, si hay algo que no nos gusta. Y también la CNIC, de su parte, nos indica cómo afectaría a la organización LACNIC esta propuesta. Por ejemplo, puede ser una propuesta que diga... Eh, tenemos que repartir 20 millones de dólares entre todos los eh, socios de la CNIC. ¿sí? Entonces, nosotros como comunidad, por supuesto, le decimos, sí, vamos, <laughs> quiero dinero gratis. En cambio, la CNIC dice, si hacemos eso nos quedamos sin dinero, nos fundimos. Entonces, la CNIC presenta eh, cómo va a impactar en sus operaciones, en sus cuestiones legales, en su administración, cómo va a afectar las propuestas. Hasta ahora... Esta, esta, este análisis de impacto eh, acá está eh, hasta ahora este, estos análisis de impacto eh, han sido eh, han sido han sido presentados opcionalmente por la cnic este, la cnic nos indica a nosotros comunidad, ¿Sí? ¿Cómo, cómo va a impactar pero muchas veces no están los análisis de impactos de ciertas propuestas, por distintos temas ¿sí? Entonces esos temas generalmente tardan en darse sí acá está la que quería leer, eh, las, las propuestas son complejas, demoras en la, en la organización, digamos que la CNIC tiene recursos finitos este, y, y la gente eh, eh, trabaja todos los días y muchas veces esas distintas áreas donde tenemos tiene que la CNIC verificar cómo va a impactar eh, tardan en el desarrollo de este análisis de impacto. ¿sí? Entonces... Muchas veces van a ver que las propuestas que vamos a presentar el miércoles, vamos a decir, eh, eh, luego de que el autor la presenta, esta propuesta no tiene análisis de impacto, la CNIC no ha llegado a entregarlo. ¿sí? Sucede muchas veces eh, también cuando eh, hay muchas versiones y van cambiando estas versiones, generalmente eh, los análisis de impacto no llegan. O se está trabajando en un análisis de impacto y el autor presenta una nueva versión. Entonces hay que volver a releer, verificar eh, esta nueva versión. ¿Sí? Entonces, eh, esto es lo que acabo de decir. Este, eh, por eso, por ejemplo, en el análisis de impacto, los autores hoy tienen al menos siete días para presentar una propuesta eh, antes del foro. O sea, antes de este martes 6, podrían haberse presentado propuestas este, el lunes de esta semana y entonces no llegar así eh, con el análisis de impacto. Entonces, lo que está pidiendo el autor está queriendo justamente oficializar los análisis de impacto. Está diciendo que los análisis de impacto tienen que ser obligatorios y tienen que estar publicados al menos cuatro semanas desde la presentación en la, en, eh, en la lista de correo, una vez que llega a la lista de correo, cuatro semanas más tarde tiene que estar sí o sí el análisis de impacto. Y se extienden dos semanas más si hay casos extraordinarios y debidamente justificados. Y aquí ya empiezo a, a, a la discusión, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿Qué quiere decir un caso extraordinario debidamente justificado? Alguna persona puede decir, bueno, con lo del coronavirus eh, me parece que es un caso extraordinario, entonces podemos extendernos hasta seis semanas. Pero otra persona dice: No, desde que estamos todos trabajando desde casa, o la mayoría de nosotros estamos trabajando desde casa, tenemos mucho más tiempo y no tendría que haber ningún caso extraordinario. Eso es lo que apunto aquí a lo de, a lo de Ariel, que. Las, las propuestas de políticas no son, no son siempre temas eh, técnicos complejos, ¿sí? O sea, eh, tienen que tunelizar BGP con IPv6 y enviar el LOA por X25, no. Son cosas como estas, ¿sí? El análisis de impacto que lo entrega la CNIC hoy como algo... Eh, algo que, que nos da la NIC su input sin ser obligatorio, pasaría a ser obligatorio eh, para cada versión de propuesta. ¿sí? Eh, entonces, voy a leer algunas partes de, de hoy lo que hay, donde no tengo, hoy, hoy lo que hay es en, en el texto actual del PDP, es... Eh, la que las funciones de los moderadores, es decir, de Ariel y Mía, es recibir comentarios de parte del staff de la LACNIC sobre diversos aspectos de una propuesta de política. ¿sí? Estos, como dije anteriormente, son, es una opción de la CNIC. La CNIC creo que. Casi siempre lo entrega, ¿sí? ha, ha, habido, ha habido casos que no nos entregan por las cuestiones que hemos dicho anteriormente. Entonces, el texto nuevo quiere sacar eso de las funciones de los moderadores del PDP y ponerlo como responsabilidades y obligaciones de la CNIC. Entonces, dice que la CNIC publicará un análisis de impacto, con lo que dijimos anteriormente. ¿sí? Entonces, eh, el análisis de impacto tiene que ver. Eh, tiene que ver aspectos legales, el incluir recomendaciones dentro del staff y demás. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver en la discusión es eh, cómo, si la gente está de acuerdo o no. Y no sé cómo, cómo queremos hacer acá. Queremos que nos manden en el QA si están de acuerdo o no. Hacemos un simulacro entre Ariel y yo, yo por el tiempo que nos queda. Eh, Poquísimo tiempo nos queda. Bueno. Qué buena pregunta que dijiste. Ah, y de hecho, hasta les iba a proponer terminemos con esta propuesta Dale. y comencemos la parte de comentarios, porque nos quedan 10, 15 minutos. Por eso. Eh, Otra pregunta pero, podría ser, ¿por qué cuatro semanas y seis semanas? O sea, ¿cómo lo midieron? Qué exactamente, batalla? por ahí mejor juguemos a esto, Ariel y yo. Eh, o sea, la, la, las cuestiones son estas, ¿no? Eh, ¿Por qué cuatro semanas? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no una? Eh, entonces, esas preguntas tendrían que ser de ustedes. Entonces, ¿sabes qué, Mariela? Pasemos a la segunda. Eh, en realidad, este, lo que te voy a proponer. Sí. Eh, lo voy a proponer a los dos: es que trabajemos sobre la primera. Tratemos okay. de hacer el ejercicio con la audiencia con la que acabas de explicar, con la de análisis bueno, de impacto. perfecto. Entonces, bueno. eh, explico entonces, cómo es el, el, el proceso. Eh, yo me puse en el, en el modo autor eh, y les presenté la propuesta. Ustedes, por el QA, tendrían que enviar preguntas. Eh, que está aquí abajo, preguntas, si sí, Q&A o no me acuerdo cómo es en, en portugués. ¿Sí? Un, un comentario, que ahora algunas de las preguntas que habían llegado este, por Q&A, que las están respondiendo por el chat, por si no las vieron, preguntaron mucho sobre la presentación. Eh, recuerden que todas las presentaciones del, del evento las, las van a poder ver publicadas en la web mismo del evento. Eh, ahí por el chat van a ver que, que están respondiendo eso con el link y todo, solamente para dejar esto claro. Invitarlos a hacer preguntas. Usualmente en este taller eh, la idea es que ustedes se saquen todas las dudas eh, sobre lo que explicaron recién Tomás y Ariel sobre esta propuesta. Eh, y nada, y temas de que no le quedaron claro esta propuesta. Y también invitarlos a emitir su opinión. Yo me parece que esta propuesta... Eh, mejoraría el PDP o me parece que esta propuesta no mejoraría el PDP por tal y cual razón, como decía recién Marie, o sea, esta, esta discusión no se toma en cuenta para lo que es el foro, es como una práctica, le llamamos, para, para que ustedes puedan probar eh, eh, cómo son estas discusiones, así que eh, anímense a preguntar, eh, que, que es la oportunidad para hacerlo y para, para sacarse las dudas. Sí, excelente, Janina, que lo hayas dicho así, que es como una práctica. Y de hecho ya tenemos la primera pregunta. Por ejemplo, Antonio Aiz o ALS, dice, ¿cuántas personas realizarían el análisis de impacto? Eh, si querés, yo puedo responder esa pregunta, María. Dale. Eh, es una pregunta que está buenísima. Eh, muchas gracias por la pregunta, Antonio. Eh, ¿Por qué? Eh, está bueno para poder transmitir desde el staff a ustedes que todo lo que se trabaja por acá con esto. El análisis de impacto, en verdad, depende mucho de la propuesta, pero desde el ACNIC tratamos de eh, analizar desde todas las áreas que una propuesta toca. Eh, se, se analiza siempre muy en conjunto con el área de servicios de registro, que, que es donde toca muchas veces la parte de administración, justa, justamente de los recursos. Se analiza también. Eh, si, si, si tiene que ver con el área legal, también, eh, generalmente también con el área técnica, también para ver este, la perspectiva desde ese lado. Eh, muchas veces también se consulta con los otros RIRs, eh, como decía, los, los otros registros regionales eh, de Europa, de Asia, qué es lo que, si, si por ejemplo, esa propuesta eh, eh, propone, valga la redundancia, algún cambio que ya se está haciendo en otro RIR. Bueno, ¿cómo se hace en ese otro RIR? También para poder darles a ustedes un contexto eh, sobre esa propuesta. Eh, también eh, se involucra a los NIRS, este, no sé si todos saben, o sea, así como está Lagni, también trabajamos con lo que es este, Brasil y México, entonces también los involucramos a todos ellos. Y bueno, eh, por todo esto lleva la coordinación con un montón de personas para poder este, tener presente todas las áreas que tocas para poder compartirlas con la comunidad. Espero haber respondido la, la pregunta, si no, vuelve a escribir adelante. ¿Ariel, vos querías decir algo? ¿O Tomás? Yo quería decir algo. Eh, generalmente, cuando... Muchas de las veces se pone en el, en el Q&A eh, si uno está de acuerdo o no. Entonces, nosotros con eso... No solamente podemos evaluar el, la pregunta, sino de qué lado viene la pregunta. Eso nada más. Y hay otra pregunta, no sé, Marí, si lo querés. Sí, sí, hay otra pregunta. La pregunta es de T3K0, dice: ¿por qué debe ser obligatorio el análisis? ¿Todas las propuestas requieren de un análisis? Justamente es el punto que, que está en, en discusión, ¿no? Eh, la CNIC nos da su análisis de impacto, eh, donde eh, pues, es, evalúa la CNIC eh, los riesgos, por decirlo así, de, de implementar esa, esa propuesta. ¿sí? Eh, entonces, por ahora, la CNIC lo hacía en forma, opcional no es la palabra, este, en, en forma de buena gana. Eh, y como nunca... del mejor esfuerzo del mejor esfuerzo exactamente pero siempre tuvimos análisis de impacto y e, e análisis de impacto muy profesionales eh, no porque hayan sido con mejor esfuerzo o opcionales eh, son tres dos párrafos que dicen sí nos va a impactar ¿Sí? no son son documentos profesionales eh, todas las propuestas requieren un análisis hasta ahora no eh, pero la CNIC siempre lo hacía, entonces lo que busca es. Eh, lo que se busca es eh, ponerlo obligatorio. Yo me voy a poner a jugar entonces como, como autor. Sí. En este caso hago sudo autor. Este, y, y te digo, bueno, está bien, pero las, cuando la CNIC manda este, el análisis de impacto, generalmente como es un documento tan completo. Generalmente toman en cuenta un montón de cuestiones que hacen el consenso. Entonces, es muy importante que el análisis de impacto esté y esté pronto, porque como yo como autor creo que mi propuesta es súper urgente y hay que hacerla hoy, 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 hoy mismo tiene que salir, yo quiero el análisis de impacto lo más rápido posible para saber si yo tengo que sacar una nueva versión de mi propuesta, porque urgente hay que hacerla. Inmediatamente se tiene que implementar. Perfecto. Entonces, yo como, como en contra eh, te diría, no necesariamente, este, porque nadie se está muriendo porque esa propuesta no esté implementada. Y también los análisis de impacto que entrega la CNIC eh, siempre estuvieron a tiempo, algunas veces no estuvieron, eh, pero independientemente, salvo que el análisis de impacto indique un riesgo. Eh, social, gigante o una pérdida de dinero, eh, generalmente los análisis de impacto, eh, nosotros como comunidad, es un problema de la CNIC, ¿cómo lo va a implementar? ¿Sí? Excelente, chicos, gracias por el feedback que dieron a la, a la audiencia. Miren, tenemos dos preguntas más, a mí me gustaría Vamos, hacerlo, dale. estamos sobre la hora, pero dale, además dale, dale. me gustaría invitar a la audiencia a que practique. Eh, así como están practicando poner preguntas, practiquen decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esta propuesta o no, cuestiones así como más eh, expeditivas, que eso, como decían recién los chicos, a ellos también les ayuda muchísimo. Entonces, Marcelo Sosa dice, consulta, los análisis de impacto pueden incluir análisis de riesgo económico, impacto social que conlleva llevar a producción la propuesta, o sea no solo los recursos materiales que conlleva, sino en qué impactaría en el desarrollo de soluciones alrededor de la propuesta. Y ahí me atrevo a contestarte yo, Marcelo, eh, como parte del staff que realiza los análisis de impacto, se analiza, se, es de, depende de la propuesta, pero muchas veces hay que hacer este, todo tipo de, de análisis, porque lo que es, la misma palabra lo dice, es un análisis de impacto. Impacto en los sistemas de LANDIC, impacto en los procesos que se están haciendo hasta ahora, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, es común sí. que, que se analicen, sobre todo cuando hay cambios en los sistemas. Sí, que no es poca cosa. Uh -huh. eh, María Eugenia Cordero dice: ¿Cuánto tiempo dan para el análisis de impacto, mínimo y máximo? No hay, no hay tiempo ahora, ¿no? Claro. No hay ningún Hoy tiempo por... y por eso, por eso el autor dice que tiene que ser obligatorio. Hoy sí, obligatorio no existe. Obligatorio y tener un tiempo máximo Exacto. para presentarse. Exacto. Bien. Eh... Tenemos un comentario y vamos a ir un poco cerrando, dice eh, Guillermo Pagliero. Creo que el análisis de impacto es muy importante. Fíjense, ahí Guillermo está dando Perfecto. su opinión. Eso es lo que los moderadores necesitan, ese feedback, sentir qué piensa la comunidad al respecto. Uh -huh. Eh, ya que algunas veces tal vez por falta de conocimiento una política puede estar complicando la operatoria del staff del ACNIC, pero creo que como dice Ariel, deben estar a tiempo eh, esa es la opinión de, de Guillermo por ejemplo, todas estas cuestiones que ustedes están manifestando acá esto es una práctica, estamos jugando las cosas son las que nosotros les proponemos, con esta política y con otras políticas que ustedes se animen así a opinar, a, 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 a dar su parecer. Permitime, esto, Mari, una cosita más. ¿Sí? Sí, eh, otra cosa muy importante es que recuerden que acá hay consenso. Si van a decir que no están de acuerdo, uno se puede no estar de acuerdo porque no. Hay que explicar la razón del Exacto. por qué. Bien, y fíjate que, Ariel, lo que vos estás diciendo, eh, el siguiente... Eh, comentario, uh -huh. dice, no estoy de acuerdo que sea obligatorio el análisis, esto conlleva, y está diciendo el por qué, que ¿por ah, qué perfecto. no está de acuerdo? Está diciendo, esto conlleva inversión de recursos, más bien debe analizarse la propuesta si en realidad requiere de un análisis. Fíjate que está llevando la propuesta que de, de, del análisis, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo. Este, necesitamos ya ir cerrando el taller. La idea era poder hacer este, dos propuestas y practicar con dos, pero bueno, nos dio el tiempo para uno. Y yo también querría que tanto Janina como Sergio nos comenten algo. Ellos son este, nuestros invitados especiales, además. Y, y Jani prácticamente no te dejé hablar. No te dejé hablar, ¿no? Mute, mute, Janina. No pasa nada, gracias Tomás. Lo importante acá es que participe la comunidad, que es el fin eh, más importante de este taller, es invitarlos a, a participar en, en, el, en el proceso de desarrollo de políticas, en particular en lo que va a ser el foro, en este evento, porque como siempre decimos, son ustedes quienes este, generan las políticas para administrar este, los recursos numéricos de Internet. Así que más allá de este taller que, que como siempre nunca da el tiempo eh, pueden escribirnos este, a info guión, ahora ponemos el, el correo info guión, medio, eh, y por cualquier duda este, cuando lean las propuestas que se van a, a discutir en el foro leanlas que ahora eh, tienen tiempo antes del foro de mañana Leanlas y si tienen dudas pueden escribirnos ahí, que recibimos tanto este, Mariela, los moderadores, cualquiera le, les pueden contestar eh, con mucho gusto. No, no, no se queden con dudas y por favor escriban, que es muy importante que puedan participar todos mañana. Y durante el evento estamos en el Slack, ¿no? También si quisieran tener alguna charla con nosotros o si quisieran hacer alguna pregunta. No, antes de despedirnos del todo, entonces Sergio. ¿Estás eh, ahí? Sí, estoy aquí. Bien. Bueno, Sergio, gracias por haber estado acá con nosotros porque te necesitábamos, había este, eh, para que nos ayudaras con el tema de las, de las dudas, porque conoces muy bien el procedimiento. Eh, así que muchísimas gracias eh, por haber colaborado con nosotros. van por eh, favor, muchas gracias a ti. Bueno, por mi parte, eh, no tengo mucho más que decir porque me hablé todo. Eh, no sé, si les parece, vamos cerrando, chicos.